6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother... La Orden Illuminati es una orden masónica, ocultista y luciferina, que se dedica a dar una iniciación a las personas que se acercan a sus puertas. Su principal intención es ayudar a aquellas personas que tienen una inquietud dentro del ocultismo, el luciferismo. Bueno, etcétera. Nosotros observamos la figura de Lucifer de diferentes formas. Para la gente de la calle, es decir, para los no iniciados o profanos, Lucifer es el maligno o el mal, ya que tiene una formación cristiana, prioritariamente católica. Para los iniciados de los primeros grados, Lucifer es una especie de ángel de luz que ilumina las tinieblas interiores y conduce a la unión con Dios. Y para los iniciados de alto grado, donde ya encontraríamos a los luciferianos, que no son luciferinos, Lucifer es el propio Dios. El Dios cristiano es dogma, limitación, amputación, castración, muerte. Lucifer está más unido a la libertad, el libre albedrío, y unos planteamientos totalmente contrarios. Dentro del satanismo hay diversas corrientes. El satanismo moderno aglutina diversas corrientes y el luciferismo, el satanismo de corte labeliano, es decir, ateo, o el luciferianismo están dentro de esas corrientes. Ahí encuentras el tipo de órdenes o de iglesias o de sectas que acabas de citar tú en esos momentos. Nosotros escogemos a Lucifer porque entendemos que... es el portador de la luz. Pero en el fondo... muy ligado al mito griego de Prometeo. Uh-huh. Sin embargo, Satanás presenta otras connotaciones distintas. Nosotros creemos que el ángel de luz que he citado antes aparece en la historia con diferentes expresiones. Aparece en la historia como el Set egipcio, el Satanás hebreo, el macho cabrío de las brujas medievales, el Bafomet de los templarios, el dios actual de los yesidís, etc. Y dentro de eso, nosotros también pensamos que esas expresiones son algo distintas. Partiendo de ahí, nos quedamos con la expresión de Lucifer prioritariamente, porque consideramos que es la más iniciática y necesaria de cara a nuestros fines filosóficos. Por eso, cuando hemos iniciado la conversación, yo he definido a la orden como masónica, ocultista y luciferina. Sí, eso está presente. Nosotros utilizamos mandil masónico, guantes blancos y todo tipo de simbología de albañilería presente en una logia masónica, como puede ser un compás y una escuadra, el mosaico de ajedrez o tipo ajedrez, el triángulo y el ojo, es decir, el delta. No, la entrada y salida de la orden pertenece a la conciencia de cada uno. Si uno cree que si uno cree que debe marcharse, pues puede marcharse. Nadie le prohíbe la salida. Lo único que se pide es un poco de respeto a las enseñanzas y un mínimo de cuidado con todos aquellos papeles que tienen relación con la orden, ya que estamos en un país algo problemático estas cuestiones. La figura de Lucifer, tal como se va ascendiendo de grado, llega incluso a ser nosotros consideramos mucho más maligno el dios de los cristianos que a Lucifer. Y también, para que la gente pueda comprobarlo,
Solo tiene que repasar las grandes atrocidades que se han cometido bajo el símbolo de la cruz. Hay que repasar casos tan flagrantes y conocidos como los templarios, las brujas, los judíos de la Edad Media, etcétera. A nosotros nos sitúan en lo malo, cuando ellos realmente tienen las manos mucho más manchadas de sangre que nosotros, que nuestra orden o sitios similares, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Qué? Pues han ocurrido ciertas cosas que prueban que hay sectores que no nos ven bien, tanto a nosotros como a órdenes similares. ¿Y crees que la información que se da a nivel periodístico, a nivel de otros medios de comunicación, es veraz o es tendenciosa? Es totalmente tendenciosa. En muchos casos es totalmente tendenciosa. Y eso nos hace un daño terrible, porque a las personas se las puede mover hacia un lado o a otro muy fácilmente con la fuerza que tienen los medios de comunicación. Yo creo que eso es un gran peligro y considero que los periodistas que juegan con esto son unos auténticos irresponsables. Pues qué razón tenía este hombre, ¿no? Hay que decir que este rollito que acabáis de ver no es ni más ni menos que un fake. Y cuando digo fake, es que toda esta parafernalia que se montó fue hecha exclusivamente para seguir actuando a sus anchas, para que la masonería y los verdaderos Illuminati pudieran trabajar poniendo el foco en esta gente y riéndose de esta gente, de Gabriel López de Rojas y de todos sus seguidores, del rojismo, etcétera, etcétera. Yo dudo muchísimo que los libros, además, los escribiera él. Es mi opinión, ¿vale? Curiosamente, tengo que dar un dato que mucha gente lo sabe. Yo no lo he puesto aquí porque no es ni mucho menos oficial, pero lo sabe muchísima gente y está por muchos foros, en muchos blogs. Gabriel López de Rojas fue investido gran maestre de la orden Illuminati, entre comillas, esta secta que se creó a propósito, el 13 de noviembre de 1992, una fatídica fecha, como todos sabéis, todos los que me seguís. Al final terminó dejándolo todo, ¿vale? Y se enfrentó incluso al banquillo de los acusados porque le acusaron de presuntas amenazas de muerte, etcétera, etcétera. Es decir, el máximo dirigente de la orden, la secta satánica Illuminati, imaginaros lo que era aquí en España, o sea, el engendro que habían montado aquí. López de Rojas terminó diciendo que su procesamiento y su detención fue fruto de una conspiración a manos del Opus Dei y del arzobispo de Barcelona, que intentaba dar como una especie de escarmiento a los satanistas españoles, utilizándole como chivo expiatorio. Bueno, pues tenía razón, pero no solamente, probablemente también el arzobispo de Barcelona. Pero lo que estaba claro es que todo el cotarro le crearon desde dentro y, por supuesto, utilizando y sin que él lo supiera, los propios servicios secretos españoles, el CSIC. Y con esto y un bizcocho, pues nos vemos en el próximo vídeo. Un saludito, chao. Muchas son las sectas fundadas por masones, como los Testigos de Jehová, la Teosofía, los Mormones, la OTO, la Iglesia Gnóstica, la Sociedad de Thule o el propio Ku Klux Klan. Por todo ello, se puede afirmar sin posibilidad de equivocarse que la masonería es la mayor fábrica de sectas del mundo. La masonería recoge elementos del cristianismo, del judaísmo, de cultos paganos e idólatras, esencialmente en sus ritos y sus respectivos grados de iniciación. Se podría decir que la masonería es una especie de megaculto pagano e idólatra, totalmente contrario al judaísmo, ya que éste tiene en el combate del paganismo y la idolatría que desvía del Dios de Israel su principal objetivo. De hecho, la Torá insiste hasta la saciedad en la necesidad de combatir la idolatría y el paganismo, ya que desvían de Hashem, Elohim o Yah, el Dios de Israel. Dios es uno y no muchos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother.
nosotros también pensamos que esas expresiones son algo distintas. Partiendo de ahí, nos quedamos con la expresión de Lucifer prioritariamente, porque consideramos que es la más iniciática y necesaria de cara a nuestros fines filosóficos. Por eso, cuando hemos iniciado la conversación, yo he definido a la orden como masónica, ocultista. Sí, eso está presente. Nosotros utilizamos mandil masónico, guantes blancos y todo tipo de simbología de albañilería presente en una logia masónica, como puede ser un compás de una escuadra, el mosaico de ajedrez o tipo ajedrez, el triángulo y el ojo, es decir, el delta. No, la entrada y salida de la orden pertenece a la conciencia de cada uno. Si uno cree que pueden, si uno cree que debe marcharse, pues puede marcharse, nadie le prohíbe la salida. Lo único que se pide es un poco de respeto a las enseñanzas y un mínimo de cuidado con todos aquellos papeles que tienen relación con la orden, ya que estamos en un país algo problemático en estas cuestiones. La figura de Lucifer, tal como se va ascendiendo de grado, llega incluso a ser nosotros consideramos mucho más maligno Dios de los cristianos que a Lucifer. Y también, para que la gente pueda comprobarlo, solo tiene que repasar las grandes atrocidades que se han cometido bajo el símbolo de la cruz. Hay que repasar casos tan fragantes y conocidos como los templarios, las brujas, los judíos de la Edad Media, etc. A nosotros nos sitúan en lo malo, cuando ellos realmente tienen las manos mucho más manchadas de sangre que nosotros, que nuestra orden o sitios similares, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Qué? Pues han ocurrido ciertas cosas que prueban que hay sectores que no nos ven bien, tanto a nosotros como a órdenes similares. ¿Y crees que la información que se da a nivel periodístico, a nivel de otros medios de comunicación, es veraz o es tendenciosa? Es totalmente tendenciosa. En muchos casos es totalmente tendenciosa. Y eso nos hace un daño terrible, porque a las personas se las puede mover hacia un lado o a otro muy fácilmente con la fuerza que tienen los medios de comunicación. Yo creo que eso es un gran peligro y considero que los periodistas que juegan con esto son unos auténticos irresponsables. Pues qué razón tenía este hombre, ¿no? Hay que decir que este rollito que acabáis de ver no es ni más ni menos que un fake. Y cuando digo fake, es que toda esta parafernalia que se montó fue hecha exclusivamente para seguir actuando a sus anchas, para que la masonería y los verdaderos Illuminati pudieran trabajar poniendo el foco en esta gente y riéndose de esta gente, de Gabriel López de Rojas y de todos sus seguidores, del rojismo, etcétera, etcétera. Yo dudo muchísimo que los libros, además, los escribiera él. Es mi opinión, ¿vale? Curiosamente, tengo que dar un dato que mucha gente lo sabe. Yo no lo he puesto aquí porque no es ni mucho menos oficial, pero lo sabe muchísima gente y está por muchos foros, en muchos blogs. Gabriel López de Rojas fue investido gran maestre de la orden Illuminati, entre comillas, esta secta que se creó. El maligno o el mal, ya que tiene una formación cristiana, prioritariamente católica. Para los iniciados de los primeros grados, Lucifer es una especie de ángel de luz que ilumina las tinieblas interiores y conduce a la unión con Dios. Y para los iniciados de alto grado, donde ya encontraríamos a los luciferianos, que no son luciferinos, Lucifer es el propio Dios. El Dios cristiano es dogma, limitación, amputación, castración, muerte. Lucifer está más unido a la libertad, el libre albedrío, y unos planteamientos totalmente contrarios. Dentro del satanismo hay diversas corrientes. El satanismo moderno aglutina diversas corrientes y el luciferismo, el satanismo de corte labeliano, es decir, ateo, o el luciferianismo están dentro de esas corrientes. Ahí encuentras el tipo de órdenes o de iglesias o de sectas que acabas de
acabas de citar tú en esos Bien, momentos. Nosotros escogemos a Lucifer porque entendemos que es el portador de la luz. pero en el Muy fondo. ligado al mito griego de Prometeo. Sin embargo, Satanás presenta otras Bueno, connotaciones distintas. Nosotros creemos que el ángel de luz que he citado antes aparece en la historia con diferentes expresiones. Aparece en la historia como el Set Egipcio, el Satanás hebreo, el macho cabrío de las brujas medievales, el Bafomet de los templarios, el dios actual de los yezidís, etcétera. Y dentro de eso, A propósito, el 13 de noviembre de 1992, una fatídica fecha, como todos sabéis, todos los que me seguís. Al final terminó dejándolo todo, ¿vale? Y se enfrentó incluso al banquillo de los acusados porque le acusaron de presuntas amenazas de muerte, etcétera, etcétera. Es decir, el máximo dirigente de la orden, la secta satánica Illuminati, imaginaos lo que era aquí en España, o sea, el engendro que habían montado aquí. López de Rojas terminó diciendo que su procesamiento y su detención fue fruto de una conspiración a manos del Opus Dei y del arzobispo de Barcelona, que intentaba dar como una especie de escarmiento a los satanistas españoles, utilizándole como chivo expiatorio. Bueno, pues tenía razón, pero no solamente, probablemente también el arzobispo de Barcelona. Pero lo que estaba claro es que todo el cotarro le crearon desde dentro y, por supuesto, utilizando y sin que él lo supiera, los propios servicios secretos españoles, el CSIC. Y con esto y un bizcocho, pues nos vemos en el próximo vídeo. Un saludito, chao. muchas son las sectas fundadas por masones, como los Testigos de Jehová, la Teosofía, los Mormones, la OTO, la Iglesia Gnóstica, la Sociedad de Tul o el propio Ku Klux Klan. Por todo ello, se puede afirmar sin posibilidad de equivocarse que la masonería es la mayor fábrica de sectas del mundo. La masonería recoge elementos del cristianismo, del judaísmo, de cultos paganos e idólatras, esencialmente en sus ritos y sus respectivos grados de iniciación. Se podría decir. Six, five, four, three, two, one. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. La Orden Illuminati es una orden masónica, ocultista y luciferina, que se dedica, pues, a dar una iniciación a las personas que se acercan a sus puertas. Su principal intención es ayudar a aquellas personas que tienen una inquietud dentro del ocultismo, el luciferismo, Bueno, etcétera. nosotros observamos la figura de Lucifer de diferentes formas. Para la gente de la calle, es decir, para los no iniciados o profanos, Lucifer es el